Muchachos, estamos ante la final. Hemos visto la semifinal. Sé que queda mucho recorrido todavía. Que no he visto ni octavos ni cuartos, pero tenemos la final aquí. Hemos reaccionado a CTZ contra la Rix Batallón. Espectacular. Y ahora tenemos esta final de CTZ contra Mecha. Final de las gran finales. Mecha, ya lo dije yo en Sin Escritura hace 4 o 5 años que iba a triunfar. Y aquí Maral, Nostradamus, Rex, después de 4 o 5 años, tuvo la razón. Vamos con CTZ Mecha a ver qué nos brindan estas dos bestias argentinas. ¿Con beatbox? ¿Qué cojones, cabrón? ¿La improvisación? Madre mía, si esto es seguirlo hasta yo. 3, 2, 1 y el formato 4x4. Prendiendo fuego todo lo que quiere. Le gano la final porque es lo que me conviene. Y le vuelvo a romper el culo en la DEM la semana que viene. ¡Vamos! No pudiste darle. No bajaste tanto a la plaza que se olvidó cómo pegarle. ¡Vamos! Eso al final flaqueaste. Profesional, profesional, te me trabaste. Ay, ¡vamos! Me trabaste, me dijo en freestyle. Te trabaste. ¿Quién es el deportista? Pegarle a beatbox me sale. Pero siempre me destaqué por pegarle a mis rivales. Pégame, que soy un me matas, vuelvo más fuerte. Oh. El corazón es la fuente. La razón es la visión del oponente. Que ya no puedo en plaza, me tomo el atrevimiento, hermano. Yo sé bien cómo el set de los bajos. El set se va al carajo. Es una recate y se te senta hasta abajo, hasta abajo. ¡Cabrón! Con el Facu porque ese es su trabajo. Dale, hagamos lo necesario. Le ponen cumbia y el Mecha cero barrio. ¿Qué cero barrio? Hermano, me tomo el atrevimiento. ¿Podés cortarme el beat un momento? ¡Hasta le pego al tempo! ¡Soy el encima completo de todos los tiempos! ¡Se mamó el puto Mecha! ¡La reputa madre que lo parió! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Te acerca! ¡Compa, no seas pelotudo! Haciendo eso solamente te está robando el laburo. Procuremos un mejor futuro. Le contaron una entrada, cóbrate el seguro. Yo no le robo el laburo, eso es muy tarde. Yo aprendí a rapear cuando quería ver un cipher. Y para el beat no tuve que entrenarme. Tuve que aprender a hacer beat porque en Córdoba no lo hacía nadie. No. En Córdoba no lo hacía cierto, nadie. Es verdad. Y bueno, había que descansar a alguien. Eso no pasa en Buenos Aires. Freestyle es freestyle para los freestylers. ¡Bum! Hay que dejar a alguien la puta que te parió. Entonces te pusiste en el lugar que te tocó. No soy el descansable, entendelo por favor. Si el sete hasta se tiñó el pelo como yo. ¡Vamos, vamos! Es un pelotudo, te lo digo. Ni siquiera está tenido. ¿Qué inventaste? Para mí, si mentís, no rapeás, así que flaqueaste. ¡Tiempo! Bueno. ¡Aplauso, gente! Ahí Mecha ha podido coger un pelín de ventaja. Un pelín de ventaja. Por la performance del beatbox. Que ese ha sido un punto clave en esta primera ronda. Vamos a ver la segunda ronda, que es lo que nos depara. Muy duro. Que se pura. Se viene la vaina. ¡Se viene, cabrón! Dice, ¿cómo? Suena. 3, 2, 1. Es un minuto y ahora empiezo a reventarte, a detestarte, por todo el disrespect de tu parte. El CT es el que empieza a incomodarte. Te pone nervioso saber que soy el único que puede ganarte. Te gano por bastante. Te paliceo de un modo nuevo recordando a los raperos de antes. Oh. Intento de rapero farsante que fue para que le pongan rap como implante. Te la planté en el plan B. El CT es el más grande. No soy el grande, la dijiste antes. Soy un tipo con ganas y under. En la sangre ya no tengo sangre, tengo fluido del arte. ¡Oh! Mejor sonido con remarque. ¡Durísimo! Se ve que le molestó bastante. Que diga las cosas que realmente siento en parte. Digo lo que siento, es esto, deja de deportivizarte. No todo es un cero, no todo es un dos. Esta mierda es fuego, esta mierda es Dios. Es el cielo, es el ángel, es la caída. Esta mierda es lo que quiero, esta mierda es mi vida. ¡Vamos! Me importa, te la hago corta. Te manejo con adverbios y impunta. Dicen que la vida es corta. Pero si la vivís como querés, no te importa. ¡Vamos! ¡Vamos, va a
vas a terminar así, ZZ, la puta madre, la reconcha de tu madre, madre mía, ZZ, durísimo este final. Díselo, Mecha, acaba, ataca, duro. Te voy a contestar para cagarme en tu puto personaje. Dale. No te comas el viaje, no hay nadie que me gane en este evento. De hecho, sí, yo lo traje. Quieren saber quién me gana, lo tienen en esa imagen. ¡Oh! El único rival soy yo. Durísimo. Puta que lo parió, el freestyle se está muriendo, para hacerte su problema. Lo dicen todos sus freestyle y en ninguno de sus temas. Entonces no se muere. ¿Cómo? Yo lo revivo porque tengo superpoderes, peleo por el freestyle, que lo hace cuando le conviene. Cuando le conviene, le pesa. El CT no tiene destreza. Se hartó de insultar a las empresas, pero en la FMS comimos en la misma mesa. Creo que yo soy el puro formato. ¡Durísimo! Rapeaste sin tener un contrato, comimos en la misma mesa y él no lavó los platos. ¡Madre mía! ¿Pero qué haces, enfermo? ¡Dios! Estoy haciendo que se achique. ¿Querés hacer que crezca la escena? ¡No la critiques! ¡Tiempo! Madre mía, ZZ. Le ha metido un repaso argumental, Mecha, ZZ, que lo tiene complicado. No te voy a mentir que lo tiene complicado, ZZ. Hostia puta. Vamos a ver cómo hacemos ahora esto, ZZ. Holy fuck that shit. Motherfucking. Let's do it. Mecha. Tengo los poderes porque yo soy bueno. La gente me escucha y lo sabe, lo salta, ya sabe que yo soy el bueno, el verdadero. Yo también cuando canto quiero, pero como ZZ mi cuerda no la exagero. Yo negué, lo parto sobre el freestyle. Mecha y Mecha porque dentro se trajo la chispa. Vieron al CT, ya perdió su carisma. ¿Quién es el deporte y quién es el artista? ¡Dale! Me molesta en todas tus frases, porque usas como medio de crítica cada una de las putas bases. Por eso el Mecha es el que viene a sacarle los disfraces. Hace con la boca el ruido que su panza no hace. ¡Oh! ¡Es de los dos underground, amigo! ¡Dios! ¡Dios! En su infancia fue divino. ¡Dios! Yo rapeé contra convictos y raperos engreídos. El único Mau que respeto se llama asesino. Desde vos no sos tan grande. Al único Mau que respeto es a Mauricio Hernández. Y después de esta final le parto a su puta madre. ¡Cuánto parto el culo! ¡Hola, mierda! Check out. Esto me hace recordar a Código cuando se lo dijo que iba a partir la madre asesino. No llegó ni al final. Pero aquí vamos a ver qué es lo que ocurre en la internacional, cabrón. Dice: suena. 3, 2, 1. Disculpame que me equivocaste de oficio. Sin importar el país donde sea, el jefe siempre es Mauricio. ¿Entendiste sobre el ritmo? Villano con protagonismo, antihéroe, no somos lo mismo. Así es como debería de rapearse. Pero todo el tiempo rápido solamente así lo hacen. Por eso los rappers buenos desaparecen, desaparecen. Esa me la penalizaban en FMS. Me hace corte que estaba quebrada. También se trababan en los tiempos del jala. Ja, jala, ja, jalan. Este me dice competir con drogadictos. Yo soy droga al ritmo. Así que no nos compares, que no somos lo mismo. No nos compares jamás, mamá, mamá. Rimas para ellos, para mis hermanos y mamá. Yo gané si no me votan, ya está. Vos solo ganás si tenés el trofeo. Eso es perder de verdad. ¡Madre mía! ¡Qué dos frases finales hechas en sus dos minutos, ZZ! ¡Madre mía! ¡Espectacular!
Para mí el peso argumental todo lo ha llevado Mecha. ZTZ ha estado muy bien, pero Mecha ha sido ataque constante. Mecha, ataque constante, ataque constante, ataque constante. ZTZ tenía un pico, bueno, un pico, un ataque, seguía igual, un ataque, pero es que Mecha era así, ataque, 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 ataque. Así que para mí sí que es de Mecha. Madre mía, qué tensión. Bueno. Momento de tensión. Madre mía. Escúchenme un poquito. Está picado, chicos, ¿eh? Está picado, está picado. Necesito que me acompañen a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Mecha, campeón nacional de Revolución Argentina! ¡Qué alegría, cabrón, que Mecha después de tanto, 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 tanto! Que claro, la gente conoce hace 2 años o 3 años, pero claro, Mecha lleva en Sin Escritura desde hace 6 años, 5 años. No sé, un montonazo de tiempo rapeando, aunque no fuera en FMS ni en grandes eventos. Y me acuerdo yo cuando estaba con Paulo Londra, que Mecha destacó muchísimo. Con Lion, creo que también Leon era otro, pero Mecha le siguió dando, siguió dando, siguió dando. Pues al final ha llegado a esto. Mecha, muchas felicidades, cabrón. Así que nada. Hasta aquí nos despedimos. Todavía no de la Red Bull Argentina, pero de este vídeo. Nos vemos mañana. Adiós.